El bloque 6 de la urbanización Tricentenario se distingue de los demás por un jardín de por lo menos 20 especies que bordea casi la totalidad de su perímetro. ¿Cuál es el secreto para uno mantener un jardín así de grande y así de bonito? La dedicación que mantenemos todo el tiempo. Son unos 200 metros cuadrados de lirios, cartuchos, flor de verano, orquídeas, aves del paraíso, camarones y ginger. Plantas que hoy florecen en uno de los jardines más completos y especiales de la ciudad, título que llegó con 8 millones de pesos como premio. Ya llevamos alrededor por ahí de unos 4 o 5 años de que le venimos trabajando al jardín, todos los habitantes que nos encontramos acá en el edificio. Junto al de Tricentenario, otros dos jardines de la ciudad fueron los ganadores del concurso de Medellín, un jardín de flores de la Secretaría de Medio Ambiente. A 198 ascendió el número de participantes.